Geraldine Bazán decidió romper de una vez por todas el silencio y confesó qué pasó entre ella y Gabriel Soto cuando estaban casados, además de cómo empezó el revuelo de la infidelidad que cometió el padre de sus hijas con Irina Baeva. De acuerdo con la actriz, quien publicó un vídeo en su canal de YouTube, ella comenzó a sospechar de ambos cuando saludó a Irina Baeva en una obra de teatro y notó por parte de la rusa una especie de rechazo, por lo que decidió encarar a Gabriel Soto en ese momento para preguntarle si tenía algo que ver con la joven, aunque él se lo negó. Aunque la gota que derramó el vaso fue cuando se comenzó a especular que Gabriel Soto era el padre del bebé que tuvo la actriz Marjorie de Sousa, por lo que Geraldine le pidió que se fuera de su casa por un tiempo. Por si fuera poco, la prueba oficial con la que Geraldine Bazán se dio cuenta de la relación extramarital que mantenía su ahora ex esposo, fue una foto que se tomó Irina Baeva en su casa donde aparece la maleta de Gabriel Soto, por lo que Geraldine Bazán se divorció ese mismo día. Eres muy valiente, punto. Eres hermosa. Y eres una excelente mamá, sigue adelante. Besos.